con el hermano país de Bolivia. Uña y marca, que en su vocabulario aymara significa pueblo eterno. Cuenta con la leyenda que en esta zona había un pueblo llamado Uña y marca, que ese lago le fue cubriendo poco a poco y luego le cubrió totalmente. Por eso el nombre de Uña y marca, pueblo eterno. Los pobladores que rodean Uña y marca son expertos pescadores y piden a sus apus, a sus dioses, para que les dé buena pesca, ya que a diario lanzan sus redes al agua para obtener una variedad de peces, en lo cual los peces más pequeños y en peligro de extinción son devueltos al agua para que sigan recreándose. Señoras y señores, en el escenario de nuestros 45 años de vida institucional, la sección de Cuarto C, con la danza Dulce Ritos de Uña y Marca. Thank you.
quienes se hicieron presentes con la danza Danse Britos. De esta manera estamos celebrando nuestros 45 años de vida institucional, donde nuestra institución educativa, Filete Méndez de Campos, lleva educación y cultura a nuestro distrito de San Miguel de Cabri y asimismo a la región de Guánico y, cómo no decir, a nivel nacional. Muy bien, profesor Fischer, adelante. La parte técnica, ahí estamos, muy bien, todo mejorado. Ahora sí nos vamos directamente al Rincón de los Muertos, Ayacucho, Ayacucho, departamento de Ayacucho. Gracias al profesor Wilfredo Arenas Ulfono, estuvo con la animación. Muy bien, ahora sí nos vamos a tercero B, por favor. Tercero B, es el turno de tercero B, ¿sí? Bien, profesor, adelante, mencionemos la sección para que tenga en cuenta. Bueno, ahí vamos con la danza de Ayacucho, de la región de Ayacucho, Rincón de los Muertos, Ayacucho. Muy bien, la danza originaria del distrito de San José, provincia de Huanta, región de Ayacucho. Ayacucho significa gente o hombre de manantial, que para su biología el agua está viva y es fuente de vida y una especie de ser supremo. Aquí hay que rendirle tributo y agradecimiento. Y una de las formas de hacerlo es danzando y cantando a su entorno. Además, siembra totoras a su alrededor, donde las mujeres hacen cabalgo, acompañado de sus hijos recién nacidos, a quienes les llevan al lago, para que éste les reconozca y a su vez, guaguas, cuando se convierten en hombres, serán las rutas que cuidarán la gocha. Es una danza agrícola donde los hombres usan camisa manga larga, afranelada, cinturón de lana a colores, pantalón de color negro, sombrero y forma de chullo. Las mujeres faltan con collar de colores verdes y con bordes, una blusa de color resaltante, sombrero de color negro y una manta característico de la zona. ¡Adelante con la música! Ya estamos con los chicos del tercero B. Gracias al doctor Wilfredo Arenas. ¡Adelante!
Bueno, fue la participación del tercero B, fenómeno Tarzapaco, Mocha Bruna Cuna, Ayacucho. Bueno, señoras y señores, muy bien, ahí estuvo la participación de tercero B con la danza Fucharuna desde la región de Ayacucho. Ahora sí, tenemos un triángulo. Me grito,